milagros. San Peregrino. Se cuenta que desarrolló cáncer de pie y tuvo una visión en la que Jesús bajaba de la cruz y le tocaba la pierna cancerosa. Desde entonces, San Peregrino ha sido declarado como el protector de las personas que padecen esta terrible enfermedad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Padre, nos vamos adelantando porque ahora hay más gente de la que pensamos. Dios mío, ¿crees que alcance la comida? No, vamos a tener que echarle más agua a la sopa. Ay, padrecito, yo no sé qué vamos a hacer. Cada vez es más difícil mantener el comedor. Fíjese, ya le debemos al de la carnicería, al de la panadería. Pero mamá, ya no te preocupes tanto. Ya sabes lo que dice el dicho. Donde comen dos, comen tres. Ya, Dios dirá. Ay, hijita, ojalá y fuera tan fácil. Pero cada día hay más gente que alimentar, ¿o no, padre? Rosario tiene razón. Esperemos y confiemos en que Dios no nos va a dejar solos. Ya saben lo que siempre digo. Necesitamos el alimento y la esperanza para vivir y a los amigos para hacer. Tiene razón, padre. Y hablando de otra cosa, ¿cómo está Emiliano? Uy, nos sigue hablando cada semana, nunca se le pasa. Ay, sí, mi Emiliano es bien cumplido. No solamente nos habla por teléfono, sino que también nos manda nuestro dinerito. Dice que ya tiene un trabajo nuevo en Los Ángeles, buenísimo, que ya no va a tardar en regresar. Qué gusto me da saber que está bien. Cuando hablen con él, por favor, salúdenlo de mi parte. Gracias, padre. ¿Quiere que le pida que le traiga algo de su parte, padre? ¿Algo como qué? Pues no sé, puede ser unos zapatos o una televisión. Sí, una televisión. Con su solo regreso me siento más que regalado. Bueno, padre, pues nos vamos adelantando porque hay muchas cosas que hacer para la comida. ¿Eh? Sí, vayan, en un minuto las alcanzo. Allá lo esperamos. Gracias. Vámonos, enano. No me digas enano. Perdón, chaparro. Mamá, mírala. Ay, niño, ay, te quejas de todo, te quejas de todo, te quejas de todo. Niño, ya, por favor, no se peleen. Tenemos mucho que hacer todavía. Vamos. ¿Otra vez te hicieron venir a trabajar en domingo? Pues sí. Y ni modo que les diga que no. Bueno, pero con tanto trabajo seguro tienes tus buenos dólares. Y ni así me alcanza. ¿Ves ese dinero? Para mañana se va a desaparecer casi todo. Pero, ¿cómo te va a alcanzar el dinero si te lo gastas en cerveza y mujeres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este dinero se lo voy a mandar a mi familia. Yo solo tengo ojos para mi Trinidad. Si vieras cómo lo extraño. Bueno, a ella y a mis hijos. Oye, compadre, y hablando de mi familia, ¿no habría la oportunidad de que me permitieras hacer una llamada? No. Sabes que está prohibido. Ándale. No seas así, no hay que ser. Está bien, hazla. Pero si alguien se entera de algo, yo no dije nada, ¿ok? Te debo una, ¿eh? Una. Bueno, muchas. ¿Sabes? Entonces, termino ahí abajo de limpiar y hago la llamada. Si supieran cuánto los extraño. Se partan el pan con mucho cuidado, ¿eh? Cuidado, mi amor, por favor. Ya está todo listo para empezar a comer. Ay, señora Trinidad, no sé ni cómo agradecerle todos los buenos que han sido con nosotros, que no tenemos nada. Ay, por favor, no, no, a mí no me tienen que agradecer nada. Es a Dios el que nos pone la comida en la mesa, ¿sí o no? Sí. Dios se lo ha de reconocer en el cielo. Gracias. ¿Qué le pasa, Trinidad? ¿Se nada. Siente mal? No, Juanita, no me haga caso, es que me mareé un poquito. Es que sabe que últimamente me he sentido tan cansada. Debe de ser de tanto que trabaja. No. Si quiere, cuando terminemos de comer, le ayudo a lavar los platos. Ay, Juanita, muchas gracias. Pero, a ver, dígame, ¿usted cómo sigue de la pierna?
Pues me duele un poco. Ya ve cómo son estas cosas de la edad y los achaques. Pero no hay problema. Al fin que no voy a lavar los trastes con la pierna, ¿o sí? No, ¿sabe qué? Mejor al ratito me ayuda con separando una ropita para los niños pobres que nos donaron. Hay que dársela al padre Manuel. ¿Sí? Bueno, gracias. Vamos a empezar a comer, sí, pero vamos a dar las gracias. A ver, Señor, te damos gracias por estos alimentos que pones en nuestra mesa. Bueno, Emiliano. Buenas noches. Habla el doctor Mendiola. Ah, ¿cómo está, doctor Mendiola? Bien, gracias. Mira, Trinidad, el motivo de la llamada es para informarte los resultados de los estudios que te mandaste hacer a la capital. El doctor Velázquez, que es muy buen amigo mío, me habló por teléfono y ya me puso al tanto de todo. Es urgente que empecemos con el tratamiento. Ay, doctor, ¿tan mal salí? No te tengo buenas noticias, pero ¿por qué no nos vemos mañana temprano y te explico todo? Ay, doctor, se escucha muy serio. Depende de que empecemos el tratamiento lo antes posible. Bueno, muy bien. Mañana lo veo en su consultorio. Gracias. Hasta entonces. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No tiene por qué pasar algo malo, ¿eh? Ven. Ay. ¿Bueno? Hello, mi amor, ¿cómo están? Emiliano. Papá. Te queremos, extrañamos. Sí, su papá, espérenme. Pero bueno, Emiliano. Ya estaba contando las horas para poder llamarles. Mi amor, estamos muy bien. ¿Y tú cómo estás? Ay, mi amor, te extrañamos tanto. Es que nos hace tanta falta. Yo también los extraño. Y también me hacen mucha falta, sobre todo a la hora de la comida. Ay, ¿por qué a la hora de la comida? Es que aquí la comida es muy rica, pero como tú, mi chula, nadie para hacerme lo que me gusta. Lo que pasa es que eres un dragón y yo te tengo muy consentido, ¿eh, bribón? Oye, ¿cómo está Los Ángeles, papá? ¿Está bonito por allá? Sí, es una ciudad muy bonita y muy grande. Dicen que aquí hay muchos artistas, pero yo no he visto a ninguno. Porque me la paso trabajando. Ay, sí. ¿Y a poco es más bonita que tu tierra? Por supuesto que no, mi chula. No hay nada como la tierra de uno. Y más si mi familia vive allá. Ahí les mando un dinerito para mañana, para lo que se les ofrezca. Gracias, mi amor. Nos vemos, mi amor. Tengo que colgar. Hasta luego. Emiliano. Bueno. ¿Qué pasó? No sé, colgó. A lo mejor tenía prisa. ¿En domingo? ¿No quiso hablar con nosotros? No, no es eso. Igual se cortó. ¿No? ¿Ya te vas, compadre? Sí, ya terminé mi turno. ¿Y hasta dónde vas? Vivo en el este de Los Ángeles. Sí, vas lejos, ¿eh? Sí, pero al menos vivo rodeado de mi gente. Bueno, amigo, nos vemos mañana, ¿eh? Oye, y muchas gracias por la llamada a teléfono. Ok. Buenas noches. ¿Te vas, mamá? Sí, hija, ya me voy. Es que tengo que llegar muy temprano con el doctor. Oye, hijita, ¿te puedo pedir un favor?
¿Le puedes dar de desayunar a Pablo y llevarlo a la escuela? Yo le tengo que dar de comer al enano. Ese enano, como tú le llamas, es tu hermano y tiene un nombre. ¿Mm? Y sí, le vas a dar desayuno y llevarlo a la escuela. ¿Está bien? Está bien. Te veo al ratito. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué pasa, mano? ¿Qué? ¡Me robaron! ¿Qué? ¡Anoche dejé aquí un dinero y ya no está! ¡Ay, no, hombre! ¿Pero cómo se te ocurrió? ¡Ese dinero se lo tenía que mandar a mi familia! ¡¿Quién habrá sido el desgraciado?! Mira, yo desde que llegué ya estaba abierto. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Calma, calma. ¿Qué pasa, compadre? ¡Me robaron! ¡El dinero que dejé aquí anoche ya no está! No, no puede ser. Mira, mira. Yo creo que ese dinero ya lo perdiste. ¡Ah, no! ¡A mí me devuelven ese dinero como de lugar! Pues si quieres, pongo un reporte, pero no va a servir de nada. ¡Ese dinero era casi todo lo que tenía! Ya, calma. ¡Y era para mi familia! Pues, qué mala suerte. Tú fuiste el único que vio cuando lo dejé ahí. ¡Tú viste cuando lo guardé! ¡Se me hace que tú fuiste, desgraciado! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Devuélveme mi dinero! Sí, adelante. ¿Puedo pasar? Claro que sí, te estaba esperando. Siéntate, por favor. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué pasó, doctor? Se me fue encima a golpes. No podemos tolerar este tipo de comportamiento. Mándamelo. Sí, señor. No puede ser, doctor. No puede ser, ¿por qué a mí? Tranquilízate, por favor. Estamos a tiempo de iniciar el tratamiento. De esa manera vamos a obtener muchos beneficios. Aunque... ¿Aunque qué? Es mi deber como médico decirte que esos tratamientos son muy costosos. Y más cuando tenemos que mandar las medicinas a la capital. Tendrás que decírselo a tu marido. No me quiero morir. No me quiero morir, doctor. No me quiero morir. Trinidad, tienes que ser fuerte. No te puedes doblegar. Debes de tener buena actitud. ¿Y mis hijos? ¿Y mis hijos, doctor? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos que su mamá tiene cáncer y a lo mejor le queda poco tiempo de vida? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo? Emiliano. Qué bueno que apareces, compadre. Quería ofrecerte una disculpa por lo que pasó. Creo que perdí la cabeza. Perdóname. Yo creo que es un poco tarde para disculparse, ¿no? No, déjame hablar. Nunca es tarde para ofrecer una disculpa. Sobre todo si es sincera. Perdóname, compadre. Ve a la oficina de personal. Tranquilo, compa, tranquilo. No pasa nada, ya verás. Te dije. Calma, tranquilo. ¿Trinidad? ¿Qué tienes, hija? ¿Qué sucede? Ay, padre. Padre, no sé cómo decírselo. ¿Me asustas?
¿Qué pasa? ¿Se trata de Emiliano? ¿Algo le sucedió? No, soy yo. Soy yo, padre. Es que acabo de ir con el doctor Mendiola. Y... Trata de calmarte. No, padre, es que... No puede ser, padre, no puede ser. ¿Por qué a mí, padre? ¿Por qué a mí? Es que... Ayúdeme, no puedo con tanto dolor, padre, ayúdeme. Cálmate para que me lo puedas explicar y te pueda yo ayudar. Es que no me puede ayudar. El doctor me acaba de decir que... que tengo cáncer, padre. Ay, Dios mío. ¿Y qué tan avanzado está? ¿Cómo está el pronóstico? ¿Qué te dijo? Pues... que tengo que someterme a un tratamiento y... que todo depende de cómo reaccione mi cuerpo. Recuerda, hija, que siempre que hay una chispa, hay esperanza de una llama. Padre. Padre, no sé cómo decírselo a mis hijos. Pídele a Dios que te ilumine, hija. Pídeselo a Dios. Señor, ayúdame, ayúdame con tu gran misericordia, por favor, ayúdame a tener las palabras correctas para no hacer sufrir a mis hijos con este dolor, mándanos por favor fuerza. Cargar esta cruz. Ayúdame, Señor. Ayúdame. 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 Es por eso que tenemos que estar muy unidos en este momento, ¿sí? Y permanecer lo más fuerte que podamos. El doctor me dijo que, bueno, que se nos vienen días muy difíciles, porque, bueno, porque con el tratamiento que me va a dar me voy a sentir muy débil, ¿sí? Y bueno, necesito mucho de su apoyo. Cuenta con nosotros, mamá. Gracias. Y también quisiera que, bueno, en la medida de las posibilidades, pues todo siguiera igual, ¿no? La vida sigue, ¿verdad? ¿Mm? Está bien, mamá. Yo me encargo. Gracias. Y bueno, ahora que hable su papá, también vamos a decirle que, pues, que se regrese lo más pronto posible, ¿no? Porque... pues hoy nos hace más falta que nunca. Sí. Nos hace más falta que nunca. Mamá. Sí, hijo. Yo no quiero que te muera. Mi amor. Mamá, por favor, no nos dejes solos. No. Mamita. Nunca. No te mueras. No. ¿Qué pasó? Me corrieron. ¿Cuánto lo siento? Necesito pedirte un favor. ¿Sí? Tú sabes que no tengo amigos aquí en Los Ángeles. Necesito que me prestes un poco de dinero para poder completar y regresarme a mi tierra. Ya no quiero estar aquí. Pues bueno, quiero estar con mi familia. Sí, está bien, pero no sé cuánto te pueda prestar. No traigo mucho. Mira, esto es todo lo que traigo. Muchas gracias. Con esto podré a completar para llegar a Tijuana y de ahí en hasta Zacatecas. Sale. Te agradezco. No, ¿y qué? Por eso estamos. Rosario, yo no quiero ir a la escuela. Quiero quedarme en casa con mamá.
Tienes que ir. ¿Qué no ves que si no vas, mamá se va a preocupar más? No me importa, quiero quedarme en casa con ella. ¡Que no! ¡Entiéndelo! Explícame por qué. Ella ya nos dijo que quiere que todo siga como si nada estuviera pasando. Como si todo fuera normal. ¿Eso puedes entenderlo? No, no le entiendo. Quiero quedarme con ella. ¡Ay, no seas necio, enano! ¡No me digas enano! Bueno, ya... Perdón, ya no te digo enano, pero no llores. No lloro porque me dijiste enano. ¿Entonces por qué lloras? Lloro porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal si mamá muere mientras yo no estoy en casa? Escúchame muy bien, Pablo. Mamá no se va a morir. ¿Me entiendes? No se va a morir. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Eres Dios o qué? Pues no, no soy Dios, pero sé que no se va a dejar. ¡Tú no puedes saberlo! Va a ser hora de que te tomes tus medicinas, pero antes tienes que comer algo. Sí, mi amor, gracias. Espérame. ¿Y tu hermano? Pablito, ¿lo llevaste a la escuela? Sí, mamá. Hay que estar muy pendiente si tu papi habla. Pero por supuesto que sí, mamá. Vas a ver que en una de esas tal vez se queda con nosotros y ya no regresa a Estados Unidos. ¿Será esta hora? No sé, voy a ver. Sí, mi amor. Buenos días. Ay, espero no ser inoportuno. No, no, claro que no. Siéntese, por favor. Gracias, hija. Ay, padre, ¿cómo está? Vas a ver cómo sigues y también a traerte esto. Ay, qué belleza. Yo nunca lo había visto. Imagen más bonita. Es San Peregrino. Es un buen compañero para las personas que enferman. Lo debes tener siempre a tu lado para que te dé aliento, fortaleza y no pierdas la esperanza. Porque la esperanza, hija, es el mejor médico que yo conozco. Sí, padre. Ya, mi amor. No te preocupes, hija. Y si quieres, vete con tu madre. Yo veo cómo me encargo de todo. Me encantaría irme, pero es ella la que me mandó acá. No sé por qué insiste en que hagamos como si nada estuviera pasando. Y tal vez tenga razón en todo eso y sea lo mejor para todos. Trata de ser muy fuerte y enseñarles que la vida continúa. Pues sí, padre, lo sé. Bueno, pues vamos a trabajar tal y como ella lo desea. Tráete el pan. Con permiso. Ah. Si a alguien le falta, me avisan, por favor. Y ahora sí, todos me van a tener que ayudar a recoger los platos, ¿eh? Oí lo de tu mamá. ¿Cómo sigue? Pues está como muy cansada, pero tiene muchas ganas de salir adelante. Yo ya la veía así desde antes. Como que no se sentía bien. Dios tiene que socorrerla.
Siempre ha sido una persona muy buena. Y muy valiente. Van a ver que es cuestión de días para que esté aquí con nosotros, dando lata otra vez. ¿Pero por qué esperar tanto? Me enteré que la sopa estaba muy rica hoy y quise venir a probarla. ¿Puedo? Claro que sí, adelante. Toma asiento, por favor. Gracias, padre. Ay, qué gusto verlo. Gracias. Bueno, pues, yo quiero un gran plato de sopa. Con mucho gusto. Y después gusto. Quiero que vayamos todos a dar las gracias a Dios. Con permiso. Y pedir por nuestra salud. Sí. Los que me quieran acompañar, pues, sean bienvenidos. Gracias. Ella es una mujer muy valiente y no se da por vencida. Sí. Te pido no solamente por mi salud. Te pido también por la salud de todo el mundo. Sobre todo por la salud de los niños y por la salud de los ancianos. Te pido que los protejas de cualquier enfermedad y los lleves por tu camino de salud. Señor Jesucristo, tú que eres misericordioso, que asistes a los enfermos en los casos más difíciles, concédele la gracia de tu santa mano milagrosa, para que con el permiso de Dios nuestro Señor, nuestra hermana Trinidad recupere su salud. Amén. Hija, un poco cansada, pero bien. ¿Qué día es hoy? Es miércoles, mami. Miércoles. Miércoles. Ya quiero que sea domingo. Ya quiero que llame mi Emiliano. Que está solito en un país extraño. Solo. Dios quiera que esté bien. Claro que está bien, mamá. Las dos sabemos que él se sabe cuidar muy bien solito. Es que me haría tanto bien escuchar su voz. Mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿qué tiene? Mamá. Mamá, contéstame. Mamá. Mamá, ¿estás bien? ¿Eh? Mamá, ¿qué tienes? Hija. Hija, no te asustes. Tienes que ser muy valiente. Y quiero que me hagas un favor, ¿sí? Y quiero que vayas por el padre. Por el padre Manuel. Por favor. Y dile que venga lo más rápido que pueda. Por favor. Sí, mamá. Tú quédate con mi mamá, por favor. Sí, que se quede conmigo. Que se quede conmigo. Tiene que venir. Soy mamá, lo está llamando. Se nos está muriendo. Dios mío, vamos. ¿Cómo está, doctor? Niños, ¿me permiten un momento a solas con el padre, por favor? No, doctor. Lo que le tenga que decir al padre sobre nuestra madre, también nos lo tiene que decir a nosotros. Creo que Rosario tiene razón, doctor. Bien. Siendo así, no me queda más remedio que decirles.
que Trinidad está muy grave. ¿Qué tan grave? Es cuestión de horas. Su cuerpo ya no resiste más. Ahora que mi obligación como doctor es llevarla al sanatorio. Pero honestamente, no veo ninguna esperanza. Niños, escúchenme y escúchenme bien. Tienen que tratar de entender algo. En primer lugar, no podemos oponernos a los designios de Dios. Tenemos que aceptar su voluntad. Tenemos que ser fuertes ante su madre para que no sufra, para que no se preocupe en las últimas horas de su vida. No, padre, no. No acepto ese designio de Dios, yo. Yo no lo acepto, yo no lo acepto. ¡Rosario! Enano. Voy a llamar a la ambulancia para que la lleven al sanatorio. Sí, doctor. San Peregrino, te lo ruego, te lo suplico, no la abandones en este momento. Señor Jesucristo, perdona todos sus pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Emiliano. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Emiliano. Emiliano. Tranquila, hija. Aquí estamos contigo. Tus hijos están en tu casa. Juanita los está cuidando. Emiliano. Emiliano no está. Pero si quieres que le diga algo, solo házmelo saber. Emiliano. No está. ¿Qué quieres que le diga? Regresa. Tienes que cuidar a tus hijos. Señor, tú que eres misericordioso, te ruego que no te lleves esa buena alma. Ella todavía tiene muchas cosas que hacer en la vida. Y además, pues tiene a sus dos hijitos que la necesitan mucho. Yo ya no soy más que una vieja que estorba en este mundo. Si quieres, te propongo un trato. Llévame a mí en lugar de ella. Juanita, ¿nos puede llevar mañana con mi mamá? Le quiero llevar la imagen de San Peregrino. Claro, hijita. Yo sé que San Peregrino nos va a ayudar. Es increíble. Yo pensé que no volvería a ver la luz del sol. Es que tiene el pendiente de dejar a sus hijos solos. Muchas personas por eso no se quieren ir. Yo sé que es decisión de Dios el tiempo en que tenemos para entregar nuestras almas. Y no somos nadie para cuestionar sus designios.
Ojalá pudiéramos encontrar a Emiliano para que pueda irse ella en paz. Sí. ¿Podemos pasar? Pasen, hijos. ¿Cómo sigue, doctor? Estamos haciendo todo lo posible. Pero ya no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Yo, con su permiso, padre, no resisto verla así. Voy a la casa y estaré esperando. Claro, hija, por supuesto. Padre, le traje al San Peregrino. Gracias, hija. San Peregrino, confío en ti, San Peregrino. Ayúdame, mamá. Aliviala. Tú que eres tan bueno con los enfermos y que eres tan milagroso, ten piedad de ella. Siento mucho. La perdimos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡No! ¡No! ¡No, padre! ¡Ella no nos ha dejado! ¡Sigue con nosotros! En este momento... ¡No, papá! ¡No, padre! ¡No! En este momento San Peregrino está intercediendo en nombre de mi amante Dios. ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Familia, familia! ¡Adivinen quién llegó! ¡Juanita! ¿Dónde está mi familia? Emiliano... No lo puedo creer. Dios me lo mandó. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Corra, Emiliano. Corra al sanatorio. Trinidad se está muriendo. Corra para que la alcance viva. Dios mío, no puede ser. Corra. Por favor, San Peregrino, se lo suplico. Interceda ante Dios nuestro Señor. Rosario, no, yo tengo fe, yo tengo fe. Tienes que dejarla ir, Rosario. No, padre, esto no se ha acabado. En este momento San Peregrino le está pidiendo permiso a Dios para hacernos el milagro. Pero no podemos cambiar las cosas que Dios designa. Entiéndelo, no te aferres. ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Hijos! ¡Papá! ¡Emiliano! ¡Papá!
¡No lo puedo creer! ¡Volvió! ¡Está viva! ¡Mamita! ¡Es un milagro! ¡Mamá! ¡Es un milagro! ¡Mamá! 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 Señor, Padre nuestro, te damos las gracias a ti y a San Peregrino por habernos dado tantas bendiciones, por haberme devuelto la salud, por habernos reunido otra vez como familia. Te pedimos, como siempre, por la salud de todos los enfermos en el mundo, que si es tu voluntad, les devuelvas la salud y la alegría de vivir como lo hiciste conmigo. Padre, también queremos pedirte por los niños y los ancianos, que son los que más te necesitan y los más desprotegidos. Abrígalos, Señor, abrígalos para que nunca pierdan la esperanza. Milagrosamente, Trinidad se recuperó de la terrible enfermedad del cáncer. Fue algo inexplicable para los médicos. En la actualidad, Trinidad continúa trabajando para ayudar al prójimo con sus hijos y su esposo Emiliano, quien nunca regresó a los Estados Unidos. Bien se dice que para aquellos que nunca pierden la fe, siempre estará ahí la mano piadosa de Dios.